Fue vendedor ambulante, cochero, trabajó en las bananeras de Urabá. De allí, con su dedicación y esfuerzo, pasó a ser concejal de apartado, donde implementó varios proyectos que impactaron la vida de jóvenes y apartadoseños. Hoy le da gracias a Dios, a los antioqueños y a los diputados, porque es el secretario general de la Asamblea Departamental de Antioquia. En Perfiles de la Asamblea conoceremos a Héctor Rangel Palacios. Desde niño tuve la posibilidad de laborar, para el sustento de mi madre. Vivo muy orgulloso de mi mamá, de mis hijos. Desde mis 14 años inicié a laborar. Mi primer trabajo fue como ventero ambulante. Trabajé como cochero, distribuidor de productos alimenticios en el corregimiento Currulado, Turbo, Antioquia. Y posteriormente tuve la posibilidad de ser trabajador bananero, orgulloso de ser trabajador bananero. María Virginia Rodríguez es mi mamá, es una hermosura de madre. Siempre fue una madre muy dedicada a sus hijos. Y obviamente, por designio de la vida, pues no terminó con el padre de nuestros hermanos. Y me tocó asumir la responsabilidad. Desde los 14 años inicié a trabajar para sostener a mi mamá y 5 hermanos. Soy padre de 4 hijos. Mi hija mayor se llama Jacqueline Palacio, Jonathan Palacio, Lisette Dayana Palacio y Andrés Palacio. 4 hermosos hijos que viven orgullosos también de tener un padre, pues, que también ha estado bajo la custodia de ellos. Y de igual manera yo vivo orgulloso de mis 4 hijos, que afortunadamente Dios me dio el privilegio de tener 4 hijos hermosos. Yo, trabajando en la finca bananera, finca de Retiro específicamente, hablando con los amigos en la finca de política, entablamos diálogo de política y yo le hablé mucho de que conocía cierto tema político, porque cuando me tocó estudiar en la nocturna fui personero estudiantil, entonces conocía un poco el tema político. Y en la finca le hablaba a los compañeros y me dijeron: bueno, y si tú conoces tanto de política, ¿por qué no aspira a ser concejal de apartado? Me la creí y ese día le dije a los amigos que iba a ser concejal de apartado. Al otro día madrugué diciéndole a los amigos que cuando íbamos a tomar el bus para dirigirnos hacia la finca, madrugué y le dije: buenos días, le hablo a su próximo concejal. Y fue un hecho, porque en el año 2003 el pueblo de apartado me eligió concejal. Tocó hacer un trabajo con los amigos, con los compañeros de estudios, con los familiares, y así pudimos ser concejal en apartado. Abrimos el espacio a los jóvenes de apartado para el tema político. Los jóvenes de apartado eran apáticos a la política, y desde que yo fui concejal, los jóvenes se motivaron por hacer política, y hoy apartado es un pueblo político joven. Uno de los grandes logros como concejal fue darle facultad al alcalde en su momento para construir varios colegios en apartado. Yo estuve 12 años como concejal y en esos 12 años estuvimos apoyando a los diferentes alcaldes que pasaron. Nunca estuvimos en tema de oposición, porque creemos que el desarrollo de los municipios se da si tú te prestas. Y nos prestamos y cuando leímos la facultad a los alcaldes, construyeron colegios, que eso hoy son los colegios hermosos de apartado, el EMEPA, el Colegio Madre Laura, el Colegio de Reposo, el Corregimiento de Reposo, muchos colegios apartados. Eso lo llena de satisfacción, de ver que los jóvenes tienen dónde y la posibilidad de estudiar. Y pues no podemos dejar por un lado de contar la primera vez que tuvimos temas de semaforización en apartado. Apartado era un municipio en el tema movilidad muy desordenado, muy... no había un tema de control en el tema de movilidad, y le dimos la facultad al alcalde de ese entonces, colocaron los semáforos y era un referente apartado en Urabá para los visitantes del interior del país, de Medellín, de Bogotá, cuando llegaban allá y encontraban que el municipio de apartado con semáforo como una gran ciudad. Eso yo creo que también marcó una historia en mí para seguir trabajando por el bienestar de todos los apartadoseños. Quiero invitar a todos los antioqueños a que cuidemos, a que protejamos nuestro departamento. Que esta asamblea, que los diputados están trabajando por el bienestar de todos. Que el futuro es ya,
en Antioquia y vamos a trabajar por ella.